Bueno, Serapio, mucha tierra y mucho meta, pero ¿qué pasa con todos aquellos que simplemente no nos llamó la nueva caja y queremos llegar al Endymax para llevarnos las gemitas a casa? ¿Tenemos opciones para el metajuego actual? La verdad es que sí, entre mazos nuevos, mazos viejos y mazos que no sé cómo los catalogarían ustedes, vamos a ver 11 opciones. En este video te voy a dar un bonus para que puedas llegar a Endymax que no están en la tier list del formato actual. Así que, comencemos. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro bonito video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a revisar los mazos, vamos a dejarnos ir recio para que no se tome tanto tiempo este video y puedas tener las opciones y que puedas seguir jugando y llegar al Endymax. Que todo esto ya lo tienen en la comunidad, enlace del Discord en la descripción. Hay más opciones, más mazos, hay veces que están dos o tres, escojo el que más me parece conveniente, así que revísenlo allá abajito. Comencemos con el primero y en este caso es un mazo nuevo para poder variar un poco, con los buenos Odais, con una versión sincro, por si les gusta esta mecánica. Ya saben que es mi tipo de invocación favorita, así que tenía que estar en este videaxo. Lastimosamente el mazo no es barato, esto no quiere decir que son mazos free to play los que están en este video, simplemente si los tienes y los quieres jugar, adelante. De hecho hay una versión que está jugando con Sky Striker y tres de estos monitos tuner. Ese está bastante coqueto, hace unos buenos spams potentes, obviamente robas staples al por mayor en forma de cartas Sky, pero esta también es buena opción. El tema, lo digo, es caro, son diferentes cajas o son diferentes tickets, con lo cual no todos lo van a querer armar, pero si vienes de tiempo en el juego, posiblemente estabas buscando una opción o una, pues en este caso, algo que te dijera que los tienes que jugar, y este video posiblemente es lo que te va a motivar. Así que si quieres jugar de nueva cuenta los Odais, al menos para llegar a Endymax, que sepas que lo puedes lograr. Vámonos al siguiente. En este caso hablamos de el mazo que ya está un poco viejito, pero sigue estando vigente. Los Sunavalon. Deck que es barato. Se sigue haciendo bastante decente con una versión barata, pienso yo, todavía al día de hoy. La habilidad que fue la segunda que salió en el evento estuvo bien, está bastante coqueta, te pone muchos bonos en el extra. Puedes jugarlo con dos copias de la magia, eso te da mucho más accesible el mazo. El tema del Anniversary Box simplifica muchas cosas, así que si vas iniciando, esta podría ser una buena opción a considerar. Las fichas te pueden ayudar con el Ley Inesperado, los Book of Moon, los Veiler, todo eso sale en el Anniversary. Y una vuelta a una caja grande, que tampoco es mala caja, te va a dar el resto de cartas para poder jugar esta estrategia. Por lo cual, buen mazo, barato y sigue funcionando para llegar al Endymax, a esta coge si quieres, sin mayor problema. Tercer mazo de este video y en este caso hablamos de otro deck que también puedes jugarlo una vuelta de caja. Estamos hablando de los Time Thief. Aquí quítale una de las copias de este SR y ya con eso lo harías a una vuelta de caja sin problemas. Lo demás, los monos que tienes, si quieres jugar Bundle para la avispa, adelante. Lo malo es que obviamente ahorita las cajas no te convienen, comprarías cartas de la nueva caja, pero lo puedes jugar sin Bundle, sin mayor problema, y te lleva Endymax. Y si después una caja te llama la atención, buscas a la avispa y le va a ayudar mucho a esta estrategia. La habilidad es muy buena para este deck, te busca las cartas core para poder hacer el spam. Es One Card Combo, el perrito control remoto es buenardo, tenemos obviamente el Eclipse, así que por ese lado, muy bien para jugar contra el formato. La counter es buena, así que ojo al piojo con eso. Vámonos al siguiente, en este caso hablamos de el deck Unchained, una versión bastante estándar, es un deck que ya cayó de popularidad. Lo mismo, tuvo un muy buen momento, estaba pasando por una muy buena racha, pero como buen deck de mini caja, duran un formato y se van a casa. Así que no es mal deck, eso no lo vamos a negar, pero tal vez ahorita ya no te llame tanto la atención. El tema es que sería caro, entre comillas, porque sería una vuelta de caja grande y media por el coste de gemas, si así lo queremos ver. ¿Se puede jugar a dos vueltas de mini caja, Serapio? Sí, eso lo haría más barato, por si tenías intención de jugarlo, podrías considerarlo y te podría seguir funcionando. Así que en ese caso, un Chained, todavía por quien les guste el arquetipo y les guste también su mecánica de hacer Link en el turno del rival. Mazo 5, vámonos a los zombies. Seguimos hablando de cosas oscuras, cosas espirituales. En este caso con agarre espiritual para poder enviar a un mono 8, me parece, si no estoy mal. Obviamente el Valar funciona, la Necro. Tenemos a el Macera que protege, remueve, entra a campo. El mundo zombie haciendo cosas peligrosas para joder al oponente. Entonces puede que sea un momento bueno para usarlo. La Super Poli para poder dejar también al nuevo monstruo Predaplanta para poder negar efectos. El Borregazo, ¿por qué no? Tenemos al Zombie para poder quitarle dos monos porque todo se hace Zombie. Entonces me parece una gran carta, me parece un buen momento para jugar este mazo. Y me parece decente si es que quieres armarlo. No es barato, consideraría que no es caro tampoco. Pero bueno, para cada quien a lo mejor le parecerá más o menos. IDP entra
muy chulo con el mundo zombie. Siguiente mazo, vamos a hablar de las Wind Witch. Otro deck que, a diferencia de Lirilusk, no destacó. No es malo, pero tampoco es lo más roto de la vida. A mí me sigue pareciendo curiosa la versión que jugaba Necrofusion y te ponía quinteto en tu turno y te reventaba cartas. Obviamente hablando del turno del oponente. Pero pues lo malo es su limitación del extra deck. Hay cinco muy bueno como el Crystal, obviamente, pero los otros no son malos. La campana puede reventar cartas, haces burn. Obviamente el spam es muy bueno por sí solo. El Funko para poder robar alguna estable, porque pues es viento, eso está chévere. Y se puede hacer medianamente barato, si así lo queremos ver. Dos vueltas de caja grande, si te sale una de las URs fácil, reinicias y entonces es viable. Pero se pueden fondear muchas cosas y posiblemente no sea el mazo más barato del formato. Entonces, opciones hay, no vamos a negarlo. Pero eso no quiere decir que deberías de no jugarlo. Si las tienes o te gustan o te llaman la atención, podrías tenerlo en cuenta. Mazo 7 de este video, Rey Raptors con la adición de Infinity en sus filas. Lo pude haber traído al canal, pero pues básicamente se agregaría Infinity. Tampoco era la gran novedad. Obviamente las Rank Up te ayudan a llegar a esta carta. Ovni Negador, buen bundle al día de hoy. Se puede jugar con muchas cosas. No viene a poner en el formato a Rey Raptor. No viene a hacer la diferencia para que este mazo destaque. Pero sí para ser decente cuando menos. Rey de Duelos, Endy Max, lo podrías considerar. Octavo mazo de este video. Si no estoy mal o tal vez ya estoy contando mal. Creo que es el noveno. En fin, ¡vámonos! Shira Nuis, por si también quiere ser ese sucio cochino. No deja un gran campo. El problema ahorita es que deja un mono para poder interrumpir al oponente, que se traduce en una preda planta a la cara y a dormir. La trampa es muy buena, pero sin zombies dime tú cómo la vas a activar. Obviamente lo demás ya se conoce. Cartas que siguen baneadas porque este mazo le sueltan cartas, se rompe y lo vuelven a banear. Que probablemente ya no tanto, ¿eh? Podrían soltarle algunas cartas y le pasaría posiblemente como a Pekka. Ya no creo que le dé tanto la velocidad porque su verdadera win condition es muy vulnerable al formato actual y a muchas cosas antes de Preda Planta. Entonces, no es un mal mazo. Puedes jugarlo medianamente barato si en su momento fuiste por su caja, la Pickup Box, porque era fácil de obtener algunas cosas. Si no, puede llegar a ser un poco caro, puedes tener que gastar tickets porque el cofre no es viable de otra manera y posiblemente no va a ser lo mejor del formato, pero por si les gusta, les llaman la atención, les gustan los zombies calientes, digo de fuego, consideración. Siguiente mazo, hablamos de el mazo Fleur, pero no la versión más rota que lo dijimos en su tier con lo dogmática, sino con héroes. ¿Será mi forma de jugar héroes en este formato? Sí, un poco sí, y es en esta opción de Fleur que les traigo el día de hoy. Puedes meter un plasma, que el plasma es buenardo, pero lo mismo, te comes una preda planta y palobi, crack. Honestamente, es mucho recurso para que una sola carta te limpie la estrategia. Lo demás, invoke it, un poco regresando al formato, esperando a que salgan fusiones. Posiblemente ya se venga Mecaba en un bundle o algo por el estilo. Si ya tenemos Infinity, ya no me parecería loco ver un Mecaba por aquí. O el Raijin, me parece que se llama el de viento, que es un Book of Moon con patas. Que si ya tienen los agentes un Book of Moon con patas, también podría ser opción. Pero bueno, se lo metes a Lirilus y a lo mejor ya nos rompen el orto, más de lo que ya lo hacen. En fin, de caro, honestamente, sí me atrevo a decir que es de los caros, junto con el de la Tier, que también está bastante caro, por si quieres considerarlo. Pero si de igual forma no quieres jugarlo, no pasa nada, muchas opciones en este video, así que muy bien en ese sentido. Seguimos con el siguiente mazo que, reitero, ya no recuerdo si es el último o todavía hay otro. No, este es el 10, ahora sí. Mazo Star Seraph, de que estaba en su momento considerado como tier 0. Estuvo en el mundial, rompió literalmente las estadísticas porque todo el mundo lo estaba jugando y ni siquiera lo tuvieron que joder tanto. Lo digo, skill links, le tocaron habilidad y nos fuimos para el lobby. No quiere decir que eso también lo sacó específicamente. Ya sabemos que el power creep es brutal, pero no logró sobrevivir poco más, honestamente. No es mal mazo, lo puedes seguir jugando. Obviamente la utopía igual es muy bueno. Es muy buen negador, generas mucha ventaja. Puedes jugar hasta si quieres Uroboros para quitarle mano en turno 1. Y por ahí puedes hacer una conexión con el cetro. Y si es turno 2, petas cartas, robas cartas, cosas locas. Entonces, bien por ese lado. Pero lo mismo, el que te quiten monos tan buenos como utopía con un solo Kaiju llamado para la planta, puede llevártela partida. Ahora sí, el mazo bonus de este video, para que no digan que no cumplí. 11 mazotes, este es el 11.
Darklord Tier 0, cual debe de Yes, con su nueva skill, con el nuevo soporte, por si quieres jugar waifus oscuras, obviamente señorita Itzel, chulada, cosa bien hecha, pero puedes jugar, por ejemplo, aquí tenemos nuevos naipes, como lo es las señoritas Darklord, como lo es el Nergal, me parece que se llama, la Yugo Chokan, tenemos también a la nueva Preda, así que cosas interesantes se pueden hacer, que no es ni de lejos lo que en su momento fue este deck, pero con la liberación de las cartas puedes jugar doble magia y una trampa, cartas a dos si quieres, porque no, honestamente no veo cuál le puede ir bien al mazo al día de hoy, pero también de alguna manera es viable obtener cartas más accesibles como lo es el Banishment, para poder buscar carta y después buscar otra carta en el cementerio. Eso está bien, mazo que se recuerda con algunos con cariño, con la gran mayoría con odio, porque era un mazo bastante asqueroso. En fin, 10 opciones en este video para que puedas considerarlas si alguna te faltaba alguna carta, si te llamaba la atención o si no lo conocías, ya lo viste en el video del día de hoy. Enlace en la descripción para que te unas al Discord y desde ahí puedas copiar los mazos, banda, únanse a la comunidad, es gratis y ahí están los momardos, están los mazos en Dimax, Copa KC, enlaces para el Poke, un buen de content, así que abajito lo puedes hacer, al igual que ayudarme con el algoritmo que siempre es bien recibido. Te mando un besito, yo te dejo y te veo en otro video. Me confundí un poco, no, creo que no va ahí. Ya saben que mi nombre es Roy. Pásenla. Chévere.